Iniciamos inmediatamente con el presidente electo, Luis Abinader, que conformó la Comisión Técnica de Transición, que junto a las autoridades salientes se reunirán para iniciar los trabajos con miras al traspaso de mando el próximo 16 de agosto, fecha en que el presidente Medina cesa en sus funciones como jefe de Estado. Vladimir Núñez nos acompaña en vivo, justamente frente a la residencia del nuevo mandatario. Adelante, Vladimir. Muchísimas gracias, Nairobi. La información la ofreció el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, a la salida de la residencia del presidente electo Luis Abinader. Paliza expresó que hasta el momento no se le ha hecho ninguna propuesta al presidente Medina, puesto que la Comisión Técnica de Transición que él integra hace apenas unas horas que fue conformada y anunciada por el mandatario electo. Escuchemos. Fue hoy que el presidente Abinader comunicó a las actuales autoridades quienes conforman la Comisión Técnica de Transición, porque hay otras dos comisiones que se están creando, una que tiene que ver la organización de los eventos de traspaso de mando y también como una comisión de empleos o de gabinete para poder ir conformando, conociendo las estructuras del gobierno completa más allá de lo que dicen los textos y los organigramas. Esta mañana el presidente electo Luis Abinader fue recibido en el Palacio Nacional por el presidente Medina, con quien conversó, entre otros temas, sobre la situación sanitaria que vive el país producto de la pandemia.